Reed Boys pide a Cabrera como coordinador del AGE en el campo de Gibraltar que luche por la mejora del firme en la autovía A7. El lenguaje del cuerpo a examen en el seminario Taller de Arte Terapia, el cuerpo sentido. La atención en los trastornos generalizados del desarrollo objeto de una ponencia en el Seminario Técnico de Equitación y Discapacidad. La repercusión de las instalaciones eléctricas en el medio ambiente a debate en uno de los seminarios iniciados este lunes. Finalizan las fiestas del Carmen de Guadarranque con la cena de mayores. Bienvenidos a este tiempo de información. Son los titulares de lo más destacado de la actualidad que vamos a comenzar a partir de este instante a desarrollarles. Les contamos que la teniente de alcalde, delegada de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, Dolores Marchena, y la vicerrectora de Extensión Universitaria, Marina Gutiérrez, han dado en la mañana de este lunes en el patio del Palacio de los Gobernadores la bienvenida a los alumnos de los nuevos 3 seminarios de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz. Los coordinadores y algunos de los ponentes de estos seminarios, al igual que la delegada municipal de Educación, Mercedes Sánchez, y personal municipal y de la UCA, han estado presentes en este acto que ha dado inicio oficial a estos seminarios. En su saludo, la teniente de alcalde, delegada de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, Dolores Marchena, ha agradecido a los patrocinadores su apuesta por el apoyo en estos cursos de verano y a los alumnos por participar en los mismos para formarse. Así ha agradecido, en concreto, a Red Eléctrica de España y a la Fundación Santa María Polo porque, con su patrocinio, ha dicho, permiten la celebración de 2 de los 3 seminarios que se inician hoy. Quiero daros la bienvenida, pero además sumar el agradecimiento de todos aquellos que hacen posible, junto con el ilustre Ayuntamiento de San Roque, pues que podamos ir celebrando edición tras edición de estos seminarios. Sin duda, la Universidad de Cádiz, en representación de Marina Gutiérrez, sin cuya aportación y colaboración sería imposible pues, que se llevaran a efecto dichos seminarios. Quiero agradecer también muy especialmente a las entidades colaboradoras y patrocinadoras que aportan pues no solo su colaboración, su cooperación, sino hacer realidad este proyecto más que consolidado y esta aportación también cultural al municipio y a la comarca. En este caso me acompañan también desde Red Eléctrica, junto con uno de los seminarios que da comienzo en la mañana de hoy, como patrocinadores, y agradecerle a todos ellos pues, que colaboren y que vayan aumentando, ampliando esa cooperación edición tras edición. Y quiero sin duda también invitaros a todas aquellas actividades que se han organizado desde la Delegación de Cultura y también desde la Delegación de Turismo para que estos días pues, podáis combinar no solo formación y excelencia académica, sino también ratos de ocio. Y el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz, ha reclamado a José Cabrera como coordinador de la Administración General del Estado de la Comarca que inste a Fomento a la realización urgente de las obras de mejora en la vía de servicio de Pueblo Nuevo y en la autovía 7 en el tramo comprendido entre San Roque y Algeciras. Ruiz Boix recuerda que estas obras fueron reclamadas en el pleno ordinario del pasado mes de mayo a través de una moción urgente que formuló el edil Fernando Palma, compañero de filas de Cabrera en el PP sanroqueño, por lo que le pide a Cabrera que tenga en cuenta esta petición que fue aprobada por unanimidad. El regidor sanroqueño señala que, aunque es cierto que José Cabrera no pudo asistir a la sesión por motivos personales, está seguro que conoce la moción que precisamente partió de su propio grupo político. El alcalde recuerda que los conductores en nuestra comarca, especialmente los de Guadiaro y Pueblo Nuevo, son los más perjudicados del pésimo estado del firme de unas vías cuya conservación es competencia del Ministerio de Fomento, ironizando al decir que espera que Cabrera tenga tiempo en su apretada agenda como coordinador para poder plantear pronto al Ministerio de Fomento la necesidad de llevar a cabo unos trabajos que deberían haberse ejecutado antes, sobre todo teniendo en cuenta que nuestras vías son más transitadas en estos meses de verano. Y aunque más vale tarde que nunca, Ruiz Boix le sugiere a José Cabrera que comience a presionar ya, porque todos saben que en el mes de agosto se toman pocas decisiones y no es razón de que lleguen las lluvias del otoño antes que las obras, porque con el agua el deterioro del firme se incrementará. María Antonia Hidalgo, coordinadora del seminario Taller de Arte Terapia, el Cuerpo Sentido, que hoy lunes ha dado comienzo, ha explicado que en este curso
se va a desvelar la labor del arteterapeuta, una disciplina que, aunque en España no está muy conocida como profesión, sí lo está en otros países. Explicó Hidalgo que el arteterapeuta trabaja en el ámbito clínico con los equipos de salud mental, en el ámbito educativo con los profesores y en el ámbito social con los ayuntamientos. El seminario pretende que el alumno tome conciencia del propio cuerpo a través del arte y el movimiento como recursos terapéuticos, desarrollando las potencialidades expresivas a través del lenguaje artístico, tras conocer los principios generales del arteterapia, donde lo importante es el proceso, no el resultado. El arteterapia proporciona un encuadre para tomar conciencia de nuestro propio cuerpo en todas sus vertientes, biopsicosocial y emocional, facilitando la expresión integral de la persona con caminos alternativos a la palabra como el lenguaje plástico o el movimiento. Con los aportes de la psicosomática sabemos que las emociones y el cuerpo siempre están en interacción. El trabajo con el cuerpo en arteterapia consiste precisamente en reconocerlo, orientar la práctica de el arte para organizar aspecto de nuestra propia subjetividad como seres únicos, con un cuerpo y una mente únicas, ligando el trabajo de la creatividad con la función de reparación, entendiendo la obra como una recreación en aquellos aspectos más vulnerables, escuchando al cuerpo de una manera diferente al dolor, el cuerpo como continente contenido, como transmisor receptor de emociones, tomando conciencia del mismo y del lugar que ocupamos en el mundo. Hidalgo considera que después de estos 3 días de estar juntos en el grupo se creará un vínculo grato de recordar por haber compartido las experiencias y vivencias que se van a dar en este curso. No es lo mismo curarse que sanar. Uno puede morir de la enfermedad que adolece y estar sanísimo, y una persona pues lo contrario, ¿no? No tener ninguna enfermedad física, pero tener muchos problemas con la vida. Entonces venimos aquí a estar bien, ¿no? A conocernos un poco mejor y poder empatizar con los compañeros y conocernos un poco más. Al final el grupo es más que la suma de sus partes, ¿no? Que decía Pichón Rivière. El grupo, después de estos 3 días de estar juntos, se creará normalmente un vínculo grato de recordar, ¿no? El seminario continúa mañana martes con la conferencia Cuerpo Emocional, el álbum familiar, a cargo de María Antonia Hidalgo, y el cuerpo habitado, el cuerpo sentido, a cargo de Lucía Reula. Y la influencia de la atención en los trastornos generalizados del desarrollo, a cargo de la coordinadora Concepción de la Rosa, ha constituido la ponencia inaugural del Seminario Técnico de Equitación y Discapacidad, que ha comenzado hoy también en los cursos de verano. De la Rosa ha señalado que dentro de este seminario ha tratado sobre una discapacidad, no de las más frecuentes, pero sí de las más invalidantes, como son las que entran dentro del espectro de los trastornos generalizados del desarrollo o los niños autistas. Lo que ha intentado transmitir son las dificultades de atención que acompañan a estos niños, en qué consiste el problema y las posibilidades que tienen para poder tratarlos. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad que acompaña frecuentemente al autismo se puede tratar de manera farmacológica, dentro de los 3 pilares para enfrentar el problema, que resulta un tratamiento muy eficaz para tratarlos y que resulta en una mejora bastante notable. La doctora ha defendido el uso de estos psicofármacos frente al rechazo generalizado de la población, especialmente en la administración en niños, y los ha defendido como menos dañinos que unos antibióticos mal administrados. De la Rosa ha destacado que junto al tratamiento farmacológico también se trata a los niños con estas patologías con atención psicoterapéutica. Se trata de unas técnicas terapéuticas dentro de las cuales está insertada la equitación, que pueden ser usadas en estos niños y que los ayudan a mejorar, y que, aunque todavía no existe evidencia científica de los resultados, sí cuentan con elementos, aunque lo más destacado es que consiguen sacar una sonrisa y les ayudan en su bienestar y a mejorar su calidad de vida. Y básicamente lo que yo quería transmitir hoy era esas dificultades de atención que acompañan a estos niños, ¿no? En qué consiste ese problema y la facilidad que tenemos para poderlos tratar. Con lo cual, pues bueno, el tener pues eso, un conocimiento mayor de este problema. Porque el trastorno por déficit de atención con hiperactividad que acompaña bastante frecuentemente al autismo, pues
tiene como digamos, no novedad, pero que tiene como facilidad el que dentro de los tres pilares del tratamiento de estos niños, pues el pilar farmacológico, que bueno, pues por mi condición de psiquiatra, pues obviamente forma parte de mi conocimiento, pues tenemos un medicamento muy eficaz para la atención y cuando los niños lo toman, pues mejoran de una manera bastante espectacular, ¿no? El cuarto seminario técnico de equitación y discapacidad ha completado su jornada inaugural con otras dos ponencias, ambas a cargo de otra de las coordinadoras del curso, María del Carmen Castillo, qué es la hipoterapia y disciplinas que abarca y características del equipo multidisciplinar que interviene en las terapias ecuestres, así como metodología, seguimiento y evaluación en las técnicas ecuestres. Mañana el seminario vivirá su jornada práctica en las instalaciones del Centro de Hipoterapia Santa María, donde participarán María del Carmen Castillo, Rafael Reina y David Lucena. Los alumnos tendrán la oportunidad de ver en la práctica la aplicación de la hipoterapia a un caso práctico de parálisis cerebral. Las redes eléctricas y la repercusión que tiene su instalación y existencia en el medio ambiente ha sido objeto del seminario Energía y Medio Ambiente, las redes de transporte de energía eléctrica iniciado esta mañana en el marco del curso de verano de la Universidad de Cádiz, patrocinado por Red Eléctrica Española. El coordinador del seminario, José Gabriel Ramiro, ha destacado que en ocasiones pensamos en los tendidos eléctricos como instalaciones inofensivas, aunque no lo son. Se ha de tratar el tema. Considera también que es fundamental exponerlo en un entorno universitario, tratar cuáles son las ventajas e inconvenientes de la instalación de estas infraestructuras con respecto al medio ambiente. El coordinador ha incidido en la importancia de la planificación a la hora de instalar las redes eléctricas para valorar el impacto que tienen en el medio ambiente, ya que deben buscarse oportunidades de trazado de la red que no impacten en el entorno. Además, se han de valorar alternativas y decantarse por la más viable y menos impactante en la zona donde se instalen. ¿Cómo son precisamente las redes eléctricas? Bueno, la repercusión que tiene en su instalación y existencia respecto al medio ambiente, aunque parece que en muchos casos parece tendidos inofensivos, pues no lo son tanto. Entonces, lo que sí que hay que tratar es ese tema, que aunque sea promovido y participe la empresa del sector a nivel nacional, Red Eléctrica de España, pero es fundamental que ellos expongan en un entorno universitario, en un entorno que se supone neutral, cuáles son las ventajas y cuáles los inconvenientes respecto a medio ambiente de este tipo de instalación. Esta primera jornada ha contado con dos ponencias, la primera, planificación energética y la evaluación ambiental de planes y programas, a cargo de Fernando Crespo, de Red Eléctrica de España, y la segunda, relación de las nuevas tecnologías con la conservación de la naturaleza por parte de las infraestructuras de energía, impartida por Javier Moreno, también de Red Eléctrica de España. Mañana el seminario contará con dos nuevas ponencias, evaluación ambiental de proyectos de energía a cargo de Fernando Crespo, de Red Eléctrica de España, y redes inteligentes contra redes convencionales en la mejora medioambiental, impartida por Luis Jesús Sánchez, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los bomberos del Parque de Algeciras salieron este domingo hasta en 5 ocasiones para apagar un mismo incendio de vegetación y pastos que se reavivó sospechosamente en varias ocasiones en los alrededores de su base, en el kilómetro 105 de la autovía A7. En total se quemaron, probablemente de forma intencionada, entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados de maleza. Fueron necesarios más de 13.000 litros de agua para su extinción. Además del fuego en el kilómetro 105 de la A7, los efectivos contra incendios del mismo parque actuaron en las últimas horas en otro incendio de vegetación y pastos en el Cortijo Real.
El litoral de Poniente de la línea desde la playa hasta la zona de Crinavis, ya en el término municipal de San Roque, se vio afectado el domingo por un vertido del que aún se desconoce su procedencia, según aviso Verde Mar Ecologistas en Acción. La presencia de este vertido, que a primera vista parece aceitoso, provocó que se izase la bandera roja en la playa de Poniente, donde se tuvo que prohibir el baño para evitar posibles problemas a los bañistas. Verde Mar cree que se trata de restos del vertido de carbonilla que se produjo el pasado 5 de julio en la playa de la Concha de Algeciras y piden que se investigue la procedencia de los componentes para averiguar de qué productos pueden tratarse. El municipio de Los Barrios cuenta ya con una ordenanza reguladora de la instalación de terrazas y veladores que, como principales rasgos, fija las pautas estéticas para la colocación de mesas y sillas en las calles, así como los relativos a dimensiones, parámetros de accesibilidad y horarios de atención al público. A grandes rasgos, la instalación de mesas, sillas, parasoles, toldos, guardavientos y otros elementos se ceñirán en las concesiones que se realicen a partir de ahora al ancho de la fachada del establecimiento. Todas estas cuestiones forman parte del cuerpo del texto que entró en vigor el pasado 8 de julio, con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. La operación Paso del Estrecho ya ha entrado en su época de mayor afluencia de viajeros. El aumento en el número de pasajeros se notó durante todo el fin de semana con solo mirar hacia la zona de preembarque del puerto de Algeciras, donde fueron constantes las colas. Las cifras que maneja la Dirección General de Protección Civil y Emergencias corroboran que ha comenzado la temporada alta. Solo en la línea que une Algeciras y Tánger, el sábado embarcaron 8.473 personas, 2.580 más que el jueves. Comienza así a justificarse la inversión en este dispositivo que prevé que el próximo fin de semana sea uno de los periodos de máxima afluencia de viajeros. La escena española perdió este domingo a uno de sus ilustres. Hay quien lo ha señalado ya como el eterno secundario, cuando para la mayoría de los actores este bautizo con alevosía podría significar el hundimiento de su ego. El de Angulo no parecía sufrir. Ayer nos dejaba en un fatídico accidente Alex Angulo a los 61 años. Fue un auténtico viajero. Sé dónde quiero ir, dijo, pero no cuándo llegaré. Y el camino es lo más importante. Fueron palabras suyas. En la memoria de todos los sanroqueños queda su visita a San Roque en la semana del cortometraje. Descanse en paz. Y les contamos también que las fiestas del Carmen de Guadarranque finalizaron en la noche de este domingo con la cena de la tercera edad que tuvo lugar en el local social de la Asociación de Vecinos Cartella. Como siempre ocurre en esta cena, patrocinada por el Grupo Cepsa, se vivió de manera especial junto al mar. Las fiestas comenzaron el miércoles con motivo del Día de la Patrona, la Virgen del Carmen, pero el domingo, además de la cena, hubo también juegos populares junto a la playa, como carreras de cintas en bici. También asistieron a la cena varias autoridades municipales encabezadas por el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, así como la representante del Grupo Cepsa, Marta Llorente, quien resaltó el compromiso del Grupo Cepsa con el municipio de San Roque y en especial en manifestaciones tan sanroqueñas como las fiestas. Además citó el vínculo de vecindad que une a las instalaciones de Cepsa con esta barriada. Tras saludar a los participantes, el primer edil destacó el mimo que se pone en esta cena por todos los vecinos de Guadarranque y también resaltó la importancia del patrocinio de Cepsa. Para el regidor sanroqueño es importante mantener estas cenas porque suponen un homenaje merecido a las generaciones anteriores que tuvieron que enfrentarse a un mundo muy duro y sin embargo consiguieron una sociedad mejor de la que ahora disfrutamos nosotros. Bueno, pues una cena de mayores más, en este caso es una barriada la histórica, es la barriada más antigua de San Roque, en Guadarranque, Cartella, con los mayores de este pueblo y con el agradecimiento siempre a la Comisión de Fiesta por organizar esta fabulosa noche para los mayores de Guadarranque, con la colaboración del chef del Copo, de Luis Benítez, que siempre pues hace esa aportación gratuita de su mano de obra, de su mujer, de otras compañeras de la Comisión de Fiesta, para que todo quede pues magníficamente, con un menú exquisito que van a poder compartir estas personas que siempre han trabajado para que Guadarranque siga creciendo y que han trabajado tanto para tener a esas familias hoy en día pues en mejor disposición de los sufrimientos que vivieron ellos cuando eran más jóvenes. Espero que esta tradición se siga respetando, que siga habiendo pues muchas cenas de mayores de homenaje y agradecer también a la compañía Cepsa por la financiación de lo que hoy va a ser el menú de esta cena, que también va a estar amenizada por un grupo musical que espero que también sea del agrado de las mayores y de los mayores de Guadarranque.
Las fiestas del Carmen de Guadarranque han sido organizadas por la Delegación Municipal de Fiestas, que dirige el teniente de alcalde José Antonio Rojas, y por la Asociación de Vecinos Cartella. Colaboran las empresas municipales Multimedia y Emadesa y se cuenta con el patrocinio del Grupo Cepsa. La jornada del domingo última de estas fiestas y de todas las que se celebran en el municipio con motivo de la Virgen del Carmen comenzó a las 11:30 de la mañana. La Asociación de Vecinos Cartella organizó unos juegos populares dirigidos principalmente a los más pequeños. Además, a las 9 de la noche y en el local social del citado colectivo vecinal comenzó la cena de la tercera edad, que contaba con la colaboración de Cepsa. El acto estuvo amenizado con una actuación musical y a continuación hubo baile para todos los asistentes. La Fundación Prosegur llevó este sábado a Guadarranque las actividades incluidas en el proyecto Playa Limpia. A mediodía, el grupo Recuento y el cangrejo Cornelio, mascota del proyecto, han llevado a cabo una divertida sesión de cuentacuentos a la que ha seguido una gincana que se repetía también por la tarde. Se trata de concienciar especialmente a los más jóvenes sobre la necesidad de mantener limpias las playas y de reciclar y reutilizar la basura. El Ayuntamiento colabora en esta iniciativa. Hay que recordar que el sábado 5 se inició este programa en la playa de Torreguadiaro, que la semana anterior se desarrolló en Puente Mayorga, con el añadido de que el domingo hubo una fiesta de la luna llena. Tras la cita del sábado en Guadarranque, seguirán Sotogrande este sábado 24, Guadalquitón el día 2 de agosto, Campamento el 9 de agosto, Calasardina el 16 de agosto y Torreguadiaro de nuevo el día 23 del mes próximo. Además, el 10 de agosto en Torreguadiaro se llevará a cabo una fiesta de la luna llena, pensada para adolescentes de 13 a 18 años y consistente en una batucada con instrumentos realizados con la basura recolectada en las playas. Finalmente, hasta el 10 de agosto estará abierto el concurso de fotografía. Se premiará a las 3 fotografías más votadas de las que se suban al Facebook de Prosegur España, y se trata de imágenes relativas a la basura en la playa y a su recogida. Y la formación Samarcanda, que se dedica a rescatar música antigua de los países de Oriente y el Mediterráneo, ejecutó un bello concierto durante la noche del viernes en el patio del Palacio de los Gobernadores. Se trata de una actividad cultural complementaria al curso de verano y la entrada era gratuita hasta completar aforo. Este concierto se inscribe en el programa de COC de la Fundación Provincial de Cultura y se financia con fondos FEDER y del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz. Colabora la Delegación Municipal de Cultura, que dirige la teniente de alcalde Dolores Marchena. Samarcanda está compuesto por Chiqui García, Buzuki, Saz, guitarra, Rick, panderos, Grakep, Amin Chakov, voz, violín, Ud, Tarandalusí y Yusef El Mekdili, canun, oud. Los tres músicos interpretan la tradición melódica y rítmica del Oriente, música sefardí de distinta procedencia y de los países del entorno mediterráneo, canciones magrebíes, piezas clásicas procedentes de Turquía o Egipto, danzas tradicionales de Grecia y cantos de amor tunecino. El grupo emplea instrumentos originales de cuerda y percusión, desde el oud o laúd árabe y el buzuki griego hasta el pandero caucásico def, la pandereta egipcia o el violín, instrumentos de gran belleza plástica y sonora.
Y Torre Guadiaro ha acogido este fin de semana el primer torneo de fútbol playa de base durante todo el fin de semana, como decimos, una actividad que se ha desarrollado con el objetivo de conseguir un ocio saludable y promocionar este deporte para los más jóvenes del municipio. El torneo ha contado con la colaboración de la Delegación Municipal de Deportes, que preside el teniente de alcalde Juan Manuel Ordóñez, además de otras empresas de la zona. El viernes 18 se medían los prebenjamines y benjamines, el sábado 19 era el turno de alevines e infantiles y este domingo 20 de julio han jugado cadetes, juveniles y seniors. Uno de los promotores de esta iniciativa desde hace algunos años, Armando Palma, señaló que el torneo comenzó con encuentros anuales entre un grupo de amigos, padres de jóvenes de la cantera sanroqueña. Este año se pusieron en contacto con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque, que les ha facilitado ayuda, además de los chiringuitos, Chambao y Vallalimón y otras empresas locales de la zona. Armando quiso agradecer a la Delegación de Deportes y en especial a su concejal, Juan Manuel Ordóñez. Esto está organizado, esto lo organizaba yo todos los años allí. Lo organizaba en plan amigos y niños, pero hablé con deportes y se lo comenté a Juanma, nuestro concejal, y me dio la idea, me dijo que me prestaba las vallas, las porterías, que lo montara un poquito y aquí estamos, liados. Gracias, la verdad que darle las gracias a Juanma y a la Delegación de Deportes que nos ha ayudado con entregándonos las vallas, el sitio y todo, la verdad, y los chiringuitos que han aportado y empresas y demás. Pues hoy son los más pequeños, son prebenjamines y benjamines. Mañana continuamos con alevines infantiles y el domingo terminamos con cadetes y juveniles y seniors. Van en conjunto, juveniles y seniors. Y nada, aquí a intentar de que disfruten los niños y que disfrutemos nosotros. Las inscripciones han tenido un coste de 20 euros por equipo formado por 5 jugadores. El horario de los encuentros ha sido de las 5 de la tarde a las 10 de la noche en la playa de Torre Guadiaro, entre los chiringuitos de Chambao y Bahía Limón. Carlos Cabeza lograba meterse en la final tras vencer en semifinales a uno de los favoritos, Javi, por 1-0 y Kini a Juanma tras jugarse la prórroga, acabando el resultado 4-3. La participación fue de 28 jugadores, divididos en 7 grupos de 4 jugadores cada uno, jugándose el sábado la fase de grupos y dejando para la mañana de este domingo la fase de eliminatorias directas. El presidente del club, Ángel Ruiz, ha destacado el hecho de que uno de los jugadores de la sede de campamento ha vuelto a ganar este año y ha querido agradecer todo el apoyo prestado por el Ayuntamiento de San Roque, en especial al concejal de deportes, Juan Manuel Ordóñez. Aunque recordó el próximo Open en julio de 2015, destacó que la cita más cercana y que produce gran expectación es el Campeonato Nacional de Fútbol Chapas, que se celebrará el próximo mes de noviembre. Sí, la verdad es que hemos estado 2 días muy agradables aquí con jugadores de diferentes partes de España, ¿no? Y sí, hemos tenido la suerte este año que ha vuelto a ganar un jugador en nuestra sede y muy contento por la organización y por el apoyo del ayuntamiento y de Juanma. Y la verdad que muy bien, muy contento. El próximo Open será en julio también, a principios del año que viene, a principios de julio. Pero el mayor evento que tenemos es en noviembre, que sería el Campeonato Nacional de España, en el cual pues tiene prevista la participación de 64 jugadores en el torneo individual y por equipo serían 12 sedes la que viene. Cada sede trae 5 jugadores. El teniente de alcalde delegado de deportes, Juan Manuel Ordóñez, quien hizo entrega de los trofeos, comentó el gran trabajo que están realizando tanto el presidente Ángel Ruiz como el vicepresidente Carlos Cabeza y que se ve reflejado en los diferentes campeonatos, tanto a nivel regional como nacional, que están logrando los jugadores sanroqueños, así como la fiebre que está generando en toda la comarca la práctica de este deporte, teniendo cada día más chavales integrados en el club de campamento. Asimismo, declaró que los trabajos para organizar el próximo Campeonato Nacional en noviembre van por buen camino. Bueno, pues tengo que dar la enhorabuena a todos los participantes, estos participantes que se desplazan de bastante lejos. Tenemos algunos jugadores que vienen desde Madrid, desde Cáceres y bueno, en los tiempos que corren pues la verdad hay que agradecerlo. Eso quiere decir que están trabajando bien desde el Club de Fútbol Chapa de San Roque, que están haciendo las cosas bien y que un deporte de minoría pues lo están convirtiendo en algo bastante grande. Desde aquí quiero invitar a todos a que, bueno, próximamente que se está trabajando para disputar
el campeonato nacional de fútbol chapa aquí en San Roque, y por tanto en noviembre, que es donde se celebrará, aún sin ajustar la fecha, pues vamos a tener aquí más de 100 jugadores de toda España, en el cual podemos disfrutar de un deporte que tiene una estrategia y una habilidad que aún todavía no es reconocido, pero que es digno de ver en los días de hoy. Pues con esta noticia terminamos el repaso de la actualidad en este día. Gracias por la atención prestada y hasta mañana. Ruiz Boix pide a Cabrera como coordinador de la AGE en el campo de Gibraltar que luche por la mejora del firme en la autovía A7. El lenguaje del cuerpo a examen en el seminario Taller de Arte Terapia, el cuerpo sentido. La atención en los trastornos generalizados del desarrollo objeto de una ponencia en el Seminario Técnico de Equitación y Discapacidad. La repercusión de las instalaciones eléctricas en el medio ambiente a debate en uno de los seminarios iniciados este lunes. Finalizan las fiestas del Carmen de Guadarranque con la cena de mayores.